Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Subidos al potro de tortura. Segundo día de rodillo. Bueno, antes de nada quería ver si no se me olvida nadie. Quería mandar un saludo y el agradecimiento a toda esa gente que está haciendo posible que no falte de nada. A la gente que trabaja en las farmacias. A la gente que trabaja en los supermercados. Ayudando, reponiendo sin descanso a los camioneros por estar todo el día en la carretera y de lado a lado, de supermercado en supermercado. Me consta que hacen un trabajo duro de cojones, sobre todo aquí en la ciudad, que los veo todas las noches. A los sanitarios, a los médicos, que con los medios que tienen hacen lo que pueden, a los policías, a la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, vigilantes de seguridad, bueno, en fin, no sé si me dejo alguno, ya perdonaréis, ¿eh? Y a todos los compañeros y compañeras que, pues eso, que están dando el callo en todos estos días de pesar. Y poco más en este aspecto. Y el otro día, estando aquí en el rodillo, digo, ¿qué podríamos hacer que fuese algo divertido, algo, no sé, para sacarnos una sonrisa, ¿sabes? Por lo menos reírnos de algo, porque no va a ser siempre todo noticias malas y noticias malas y noticias malas del virus este de las pelotas. Entonces, pues estaba encima del rodillo y se me ocurrió esto. Dentro vídeo. Hola, cuadrilla, ¿qué tal estáis? Aquí estoy ruleando. Oye, una cosita, si queréis aparecer en el siguiente vídeo del canal, os dejo aquí el correo electrónico. Mandarme vídeos en horizontal, grabados en horizontal entre 10 y 15 segundos, ¿vale? Grabándoos el deporte que estáis haciendo en casa estos días, ¿vale? Así en el siguiente vídeo que suba apareceréis todos, ¿vale? Bueno, besico, chao, no dejes de pedalear, ¿eh? Si paras, te caes, ¡pum! ¡Chao! Así que nada, lo subí a Instagram, a Facebook. Y la respuesta ha sido brutal, brutal, de verdad, ¿eh? O sea, no tengo palabras, si sois muy grandes, coño, sois muy grandes. Entonces, me ha encantado, si un mogollón de vídeos de la peña que se han volcado. Así que, con todo corazón y con todo el gusto del mundo, os dejo con estos titanes que son lo mejor, y no tengo ninguna duda que vamos a salir de esto, ¿eh? Como siempre. Así que bueno, pues gracias de corazón y espero que os guste, ¿vale? Buenas tardes, Jesús, gran iniciativa la tuya. Aquí estamos, acabamos de terminar una clase de spinning a full y es lo que toca, todos en casita. Mucho ánimo y fuerza para todos, vamos. Hola, soy Carlos de Yumanji Bikers y estoy practicando mi deporte favorito, el alpinismo. Así que tengo que hacer muchas escaleras para intentar subir como más o menos el anillo. Hay que tomarnos estos momentos con mucha sonrisa y mucha suerte a todos. ¿Qué pasa, Jesús? Aquí sigo, batiendo rodillo. 50 minutos llevo ya. Llevo el culo como una brema de los patos. Creo que me va a dar una pechuque. Pero nada, hay que quedarse en casa por el bien de todos. Ánimo, venga, que lo vamos a conseguir entre todos. ¡Fuerza! Hola a todos. Yo me muevo por el Tourette. Yo me quedo en casa. Hola, Jesús. Bueno, aquí estamos. Haciendo un poco de bici, aquí en casa. Es lo que toca estos días, bueno. Sabemos que son complicados para todos. Un saludo muy fuerte a todos del Molino. Besicos. ¿Qué pasa, Tigre? Aquí tu primo Tigretón haciendo rodillico. No dejes de pedalear, porque si paras, te caes. ¡Pam!
Bueno, Jesús, yo creo que toca el próximo mes. Les haré una pronta recuperación a los que lo están pasando mal. Pero cansa. Venga, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Jesús, aquí me pillas para no perder la costumbre en el rodillo, a dar un poco de caña. Ya que tenemos la situación que tenemos, hay que quedarse en casa. Así que, para no perder mucho la forma, hay que meterle aquí caña y horas, porque esto va a ser para largo. Así que, nada, probando un poco de ajustes para mañana, para la liada que tengo de los 300 kilómetros. Y que Dios reparta suerte. ¡Para todos! Venga, chavales, a pasarlo como se pueda. Bueno, decir que nada tranquila, sin ir pedaleando, ni siquiera un puto virus, y que yo me quedo en casa. Un beso. ¡Ey! ¡Holi! ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, gente? Pues nada, aquí nos pilláis haciendo un poquito de ejercicio, o cuando pase este mesecito o el tiempo que sea, no estemos así un poquito descuidadites. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde? Quédate en casa. Muchos besicos, Jesús, y a todo el mundo. ¿Qué tal, Jesús? Aquí combatiendo el coronavirus. Con deporte, echa una bicicletilla y a pegarle fuego. ¡Está por ti! ¡Al abajo! ¡Nos vemos! Buenas, Jesús. Aquí, desde Binefa. Con la torre del campanario al fondo, aquello bien. Aquí, bien sabes qué practico o qué deporte practicamos. Rodillo y the world y the morning. Pero tengo la suerte de poder tener esto. Una pedazo terraza que pueden aparcar 3 helicópteros. Así que yo voy entrando aquí, pero veis, allá abajo está la carretera. Como buen aragonés, me he propuesto llegar a Tamarite, que es el siguiente pueblo que se ve a lo lejos. Así que yo creo que con el rodillo llego. El único problema es que tengo que saltar 3 pisos. Si el golpe no es muy malo, yo creo que yo. Baja piñones, aprieta el culo y dale. Soy Batman.
aquí estamos desde casa luchando. Entre todos acabaremos con esta lacra. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? ¿Pero qué? ¿Qué tal? Guay, ¿no? Hostia, qué gente más auténtica. De verdad, bueno, lo dicho, que muy contento. Muchísimas gracias de corazón. Y ahora más que nunca y con más fuerza, no dejes nunca de pedalear, que en estos tiempos que corren no podemos parar. Lo dicho, gracias a todos, gracias a todas. Y con precaución, pero a seguir hacia adelante, Y ya sabes, lo dicho otra vez, no dejes de pedalear, Que si paras, te caes.